Hello. Hi, good evening. Can you hear me? Can you hear me, guys? Hello. Hello. Hi, Walter. Good How evening, are you today? Teacher. Good evening. How are you? Today, good. That's wonderful. Okay, I see some of you are trying to connect. Veo que están tratando de conectarse. El internet ha estado dando problemas ahora en general. También hemos tenido algunos problemas con la plataforma. Lo de la plataforma del servidor no es nacional, entonces ese problema sí es internacional. Nacionalmente también estamos teniendo problemas por las condiciones, ¿verdad? Por las lluvias, por los vientos. Muchos de ustedes van a tener problemas de internet, incluso yo. Ya ratos estaba la pantalla corriendo y no me conectaba. He tenido problemitas con internet, pero vamos a tratar de desarrollar la clase como podamos, ¿verdad? Y gracias por estar puntuales. Gracias, veo que también están haciendo sus ejercicios en la plataforma. Y les repito, cualquier duda, pregunta que tengan con algún ejercicio, pueden escribir al grupo o me pueden escribir a mí personalmente. Si no quiere escribir al grupo, escríbame a mí y yo trato de estar pendiente y les contesto ahí lo más rápido que pueda para ayudarles con sus ejercicios. Ahora vamos a terminar la sección 2 y vamos a empezar la 3. Ya solo nos quedan un día y dos semanas. Ok, vamos a empezar. Veo que todavía hay algunos que se están conectando. Ok. Well, today is our class number 7. We're going to continue in section 2. We're going to finish that today, and we're going to start the section number 3 as well. Yesterday, we were practicing these questions. We completed these questions, remember? Eso es lo que hicimos ayer. Completamos las preguntas. So today, we're going to continue working on that. First of all, we're going to practice pronunciation. So I would like you to repeat after me. Let's start by the first one. Are your parents from Santa Ana? When is your birthday? How old are you? Is your family big? Where are your magazines? What time is your English class? Who's your favorite actor or actress? Are you patient with kids? Where are you from? Is your first language Spanish? All right, those are the questions that we completed yesterday. Do you have any question about vocabulary or something? No questions? Okay, as you can see, the verb be is used to give personal information. El verbo to be lo usamos mucho para proveer información personal. Acá tenemos el ejemplo de las preguntas que vimos ayer con su respuesta. Esta respuesta puede variar dependiendo de cada quien. So the first one is, are your parents from Santa Ana? A sample answer, no, they aren't. When is your birthday? My birthday is on, cuando nosotros vamos a mencionar una fecha, primero decimos el mes y después la fecha. Para decir las fechas en inglés se utilizan los números ordinales. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los números ordinales y cuáles son los cardinales? ¿Se acuerdan? Volunteers. No, no remember. I don't know. Ordinales sería 1, 2, 3.
Es opposite. los ordinales. Ordinales, first, second. Ajá. Los ordinales son los que en español nosotros diríamos primero, segundo, tercero. Ajá. Son para... Ordinal. Yes. Ajá. A diferencia de español, nosotros en español usamos uno, dos, tres. Esos son cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, usamos esos números para decir la fecha, pero en inglés se utilizan los ordinales, primero, segundo, tercero, vigésimo, primero, vigésimo, segundo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ahorita para adelantarles y que podamos hacer el ejercicio, vamos a empezar, por ejemplo, cuando usted ve la fecha, digamos que fuera octubre primero, vamos a decir October, y vemos esto, creo que ya lo han visto, ¿verdad? October 1st. Esa ST es porque first, así se dice primero en inglés, first. Segundo, si fuera octubre segundo, se dice second, y se escribe un 2. Y cómo termina la palabra second. Ok. Tercero. Tercero es third. Third. Ok. Cuarto. El cuarto es fourth. It's fourth. Quinto es fifth. It goes with th at the end. Fifth. And so on. Los demás es similar. So it goes like sixth, seventh. Solo llevan th al final y un sonidito como de z al final cuando lo pronunciamos. Los más así como bien notables de es el first, second, third, fifth. Luego, si vamos a decir vigésimo primero, es 21st, 22nd, 23rd, y así vamos. So remember that if you are going to talk about a date, first mention the month and then the date using ordinal numbers. Eso lo vamos a ver más a detalle luego. So for today's practice, we're going to talk about this. When is your birthday? You answer using the month and a date. Another important thing that I would like to mention about this is when you are telling your age. Cuando estamos hablando de la edad, es muy diferente al español. Por eso nosotros tenemos que ir cambiando el chip de querer traducir todo. Sí se vale usar el traductor, sí se vale. Pero no todo va a tener una traducción exacta, porque hay diferencias en cuanto a los idiomas, ¿verdad? Cuando empecé la universidad en el 2000, ¿qué? 2001, la carrera de traductor se llamaba así, traductor del idioma inglés. Luego la cambiaron, ahora se llama intérprete del idioma inglés. ¿Por qué? Porque el idioma se puede interpretar, porque no todo tiene traducción exacta. Hay cosas que son feas, se escuchan feas al traducirla. Por ejemplo, esta pregunta. En español, ¿cómo le pregunta la edad a alguien? Say it in Spanish, it's okay. ¿Cuántos años tienes? Ajá, ¿cuántos años tienes? Y el verbo tener, ¿cómo se dice en inglés tener? Have. Have, ajá, exacto, have. Entonces, pero en inglés no se usa. En inglés no se usa eso para preguntar la edad, se usa el verbo to be. Si lo traducimos tal cual, esta pregunta diría, ¿qué tan viejo eres? Se oye feo, ¿verdad? Pero esa es la manera en que se pregunta la edad en inglés. How old are you? Se pregunta con el verbo ser o estar. How old are you? Esa es la pregunta. No vamos a decir how many years do you have. No,
No se puede. Gramaticalmente es incorrecto. So, vamos a utilizar how old are you? Y para contestar, vamos a usar el mismo verbo to be, I am. No vamos a decir yo tengo, I have. No, eso es incorrecto. Y hay que practicarlo porque he visto casos de que no se corrigen desde el principio y llegan a niveles intermedios diciendo lo incorrecto. I have tantos años, eso es incorrecto, no lo haga. Para decir la edad, vamos a utilizar I am y la cantidad de años. Si yo quiero decir que es 30, mi edad es 30, I am 30 years old. Puedo decir, I am 30, and that's okay. O, I am 30 years old. Así de simple, sin estar tratando de traducirlo, porque si lo traducimos se oye feo. Yo soy 30 años viejo. Yo soy 30 años vieja, se oye feo. Pero así es en inglés, y así tenemos que practicarlo. Si le preguntan, how old is your son? Si le preguntan la edad de su hijo, aquí la pregunta sería, how old is your son? Entonces aquí cambiaríamos. He is. Right? He is y la edad. Supóngase que tiene 10 años. He is 10 years old. O simplemente he is 10. Si fuera su hija, le preguntan la edad de su hija, aquí diría how old is your daughter? Aquí diríamos she is 10, for example. She is 10 years old. Or she is 10 and that's it. Do you have any questions so far? ¿Tienen preguntas hasta acá? No questions? All right, if you don't have any questions, si no tienen preguntas, vamos a empezar la práctica. Lo que van a hacer es hacer las preguntas y responder con su información de acuerdo a usted, ¿verdad? For example, if I ask you, Verónica, when is your birthday? When is your birthday, Verónica? My birthday is on August, para decir 10? 10th. 10th. Ajá, sí, es similar, solo que lleva TH al final, 10th. Pero casi ni suena diferente. August 10th. My birthday is on August 10th. Excellent. Now, Daniel, how old are you, Daniel? I am or are 17. I am? No. I am or 20. No, espérame. 50. Ah, okay, 50. So you say, I am 50. I am 60. Excellent. Now, that's okay. Ya vamos a llegar hasta ahí, a ver todos los números. Ever, is your family big, Ever? No, it is not. No, it is not. Okay, perfect. What time is your English class, Brenda? Brenda, what time is your English class? Catherine? Buenas noches. Sería el 9 siempre night. It's at night. Okay. It's at 9. Excellent. Walter, who is your favorite actor or actress? Who is your favorite actor or actress? Walter? Perdón, se cortó cuando dijo mi nombre al principio. My favorite actor is Tom Hanks.
Favorite. Okay. My favorite actor is Tom Hanks. Really? ¿El mismo que yo? No. No. A ver, deme my favorite. My favorite. Favorite. Okay, my favorite actor is Adam Sandler. Okay, perfect. Thank you. Eunice, are you patient with kids? Yes, I am, or no, I am not? Yes, I am. Ah, okay, perfect. Patricia, where are you from, Patricia? I am from Cincinnati. Excellent, thank you so much. Maritza, is your first language Spanish? Yes. Yes, it is. Thank you so much. Okay, what we're going to do now, lo que vamos a hacer ahora es practicar en grupo. Van a hacerse estas preguntas. La única que no vamos a hacer es la 5, porque bueno, no tiene sentido. Yo ni tengo revistas. Así que si me preguntan, what are your magazines? No tengo. I don't have. All right, so we're going to practice in group. Vamos a practicar estas preguntas en grupo. Acuérdense que aquí van a dar su información. Estas son ejemplos de respuestas, un ejemplo. Pero puede ser diferente dependiendo de cada quien. So, los voy a poner en grupo y ustedes se hacen las preguntas. Por ejemplo, si yo le pregunto a Patricia, when is your birthday, Patricia? Patricia contesta y ahora Patricia hace otra pregunta a otro del grupo para que vayan haciendo como una cadena. Is there any question? ¿Ya tienen las preguntas listas? Yes, I'm ready. Okay, ready. So I'm going to create the sections. Voy a crear las secciones para que puedan practicar con sus compañeros. Okay, remember to click join or unirse so you can get together and practice. Click join or unirse. Hola. Hello, Ever. It's Ever and Stephanie. Estaba mute. Okay, comenzamos entonces. Ok. ¿Tiene las preguntas o las compartimos? Sí, las tengo. Ok. ¿Comienzo yo entonces? Ok, está bien. Are your parents from Santa Ana? No, they aren't. Hoy pregúnteme usted. Somos okay. Ahí. When is your birthday? My birthday is on March 31, teacher. 31? 31st. First, 31st, sorry. Excellent. How old are you? I am 34 years old. Is your family big?
Yes, it is. Where are you? No. What time is your English class? My English class is at 9 p.m. Who is your favorite actor or actress? My favorite actor? Okay, I think that everybody's back again. Okay, well, we're going to continue with the next topic. We're going to continue with the prepositions of place. We're going to try to watch the video. Let me get ready with this. Okay, well, to finish the section number two, we have a video about the prepositions of place. Is this one that you see here? I don't know if it's going to work, but we're going to try. And if not, we're going to continue with what I have in the presentation. Okay, there we have the video. So we're going to watch the video and then we're going to continue. Box. Preposition. In this.
Okay, I'm trying to make this work, but it seems like it's not gonna work. Okay, that's giving me some troubles. We're going to continue with the presentation. No lo puedo hacer que corre el video. Estoy teniendo problemas. No sé si es el internet o es la plataforma. But, well, it's okay. We're going to continue with this. This is basically vocabulary about prepositions. No sé si ya pudieron ver el video, pero básicamente habla sobre cómo usar las preposiciones y su significado. Utilizamos preposiciones para describir o para dar información sobre la ubicación de las cosas. La ilustración que les sale en la plataforma es esta. Acá tenemos la ilustración y qué es lo que significa cada preposición de las que vamos a usar. La primera que les aparece es in. In significa adentro de, cuando algo está dentro. The keys, in this case, the keys are in the box. Como tiene acá, where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Where are the keys? The keys are in the box, right? Now, in front of, meaning frente de, okay? When you are using that preposition, cuando la utilicen en los ejercicios, tenemos que escribirla completa. Hay que escribir in front of, en frente de. A veces sucede que solo escriben in front y no le ponen el of, entonces ahí sale mal el ejercicio. So that is in front of, en frente de, in front of. Now we have behind. You can repeat behind. Behind es cuando algo está atrás. Behind, like in this example, you can see the photo. Now we have the preposition on. La preposición on la utilizamos cuando algo está sobre una superficie. On significa sobre. Ahí vamos a tener mucho cuidado porque a veces no utilizamos correctamente in y on. Hay que hacer la diferencia. In es cuando algo está dentro de otra cosa. On es cuando algo está sobre una superficie. Por ejemplo, yo estoy sentada en la silla. Pero no voy a usar in porque yo no estoy adentro de la silla, estoy sobre la silla. I am sitting on a chair. Okay. Now, we have the other is next to. Next to means a la par o junto a, al lado de, next to. The keys are next to the box. And then we have the preposition under. Under means debajo, abajo de. And let's remember, vamos a recordar que vamos a usar is cuando sea singular. Cuando es plural usamos are. Ok, vamos a practicarlo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No questions? Ok, we can continue with this exercise. In this picture, it says, what's wrong with this room? ¿Qué es lo que está mal con este salón? What is wrong with this room? What we are going to do is to write 10 sentences. Vamos a escribir 10 oraciones describiendo qué es lo que está mal. Por ejemplo, tenemos la primera acá. The chair is on the desk. La silla está sobre el escritorio. The chair is on the desk. Rosado. Okay. So you're going to write 10 sentences. Van a escribir 10 oraciones similares a esta. The chair is on the desk. Right? Try to use all the prepositions. Remember, next to, behind, on, under. Okay, look at the picture and write the sentences. I'll give you a couple of minutes. Les voy a dar un par de minutos para que escriban las 10 oraciones
Remember to use prepositions. Perdón, ¿podría poner la pantalla anterior donde estaban las posiciones? No problem. There you go. Ahí la tiene. ¿Sí la miran? Sí, ok. Gracias. Ya. That's okay. ¿Listo? ¿Ready? Okay. Sí, gracias. Ok, perfect. How are you doing so far? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Finish? No, no, no? Finish. Okay, no worries. Thank you.
Okay, are you done? Let's listen to some volunteers. You can raise your hand if you want to share your sentences. Okay, Sarita, thank you. Sarita, give us one sentence. The telephone is under the desk. Excellent. The telephone is under the desk. Excellent. Thank you so much. Larry? The umbrella is beneath the picture. Excellent. The umbrella is behind the picture. Thank you so much. Excellent. Daniel? Perdón, sofá, ¿cómo se dice en inglés? Sofa. En sofa. Ah, ok. The sofa are on desks. On desks. The sofa is on the desk. Ok, thank you so much. Another volunteer? Teacher, I have a question. Yes, Elena. ¿Se puede usar, estas palabras se pueden usar con las personas también? ¿Con las personas? Sí. Sí, sí, las preposiciones las puede utilizar con las personas. Si usted quiere decir, mi mamá está atrás de mí, my mother is behind me. Mi hermana está a mi lado, my sister is next to me. I am next to the Juan. Okay, that's okay. I am next to Juan. Pedro is okay. Behind of the, Patricia. Okay, tengo acá la manita de Patricia. Sí, sí. Sería the chair is under the table. The table. The chairs, ajá. Como ahí es plural, son varias. Podemos decir the chairs. Are excellent, excellent. The chairs are under the table. Thank you so much for that one. Letty? ¿Cómo se dice basurero? Okay, para decir basurero hay formas que son las más comunes. Podemos decir... No, porque estoy hablando solo de un sofá. Es is. Waste basket. O podemos decir trash bin. Ok, puede decir waste basket o trash bin. De cualquiera de esas dos formas puede decir basurero. Waste basket o trash bin. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, any other sentence? ¿Algo otra oración que hayan escrito? Yo. The bag is in the garbage. The bag is in the garbage. Yes. The newspaper is next to the door. Excellent. The newspaper is next to the door. Excellent. Very good. Sarita? The laptop is on the clock. Excellent, excellent. The laptop is on the clock. Veronica? The door is behind the desk. Excellent, the door is behind the desk. Excellent. Larry? Yes, telephone. Tengo su manita levantada, Larry. Okay. Daniel. The clock are, no como are en plural, ¿verdad? Entonces sería the clock is in on the front of the picture. Excellent. The clock is in front of the
TV, I think it's a TV, creo que es un televisor. Oh, okay. Or a picture, ajá. Parece foto y parece televisor. Excellent, thank you so much. Okay, with that we finish the section number 2. Con eso ya finalizamos la sección 2. Al principio de la unidad 3 ustedes tienen un video, lo pueden ver más tarde o mañana. Podría intentar verlo ahorita, pero pues estamos teniendo problemas de internet, está lentísimo, la plataforma no está funcionando en muchos casos. La conversación que tienen en el video de la plataforma es específicamente el ejercicio 3.1. En este vamos a estar hablando sobre países, nacionalidades. Para eso también utilizamos el verbo to be. Es importante que vean el video porque ahí hay un repaso de cómo hacer preguntas y respuestas con el verbo to be. Es lo que hemos estado viendo anteriormente, pero ya ahora, ya no hablando de cosas, de demostrar dónde están, preguntar si son o no son estas, sino que ahora ya estamos usando el verbo to be orientado a hablar sobre el origen, la nacionalidad de las personas. Y para eso está esta conversación. La vamos a repetir y luego ustedes pueden verlo en la plataforma, ¿ya? Pueden hacerlo mañana, primeramente Dios, que la cosa esté mejor mañana y podamos desarrollar los ejercicios de la plataforma. Okay, so we have this. You can repeat after me. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh. ¿Le podría dar un poquito más de acercamiento, teacher? Please. Vamos a ver si se puede. ¿Acá? Ok, hoy sí. Ok, perfect, perfect. Ahí está. ¿Pueden tomarle una fotito? Porque la vamos a practicar en grupo después. Ahorita vamos a practicar todos pronunciación. Ok, I'm going to start again from the beginning. And you can repeat. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Okay, it's South Korea. Originally. Originally. Now, let's repeat. But we're from South Korea originally. Well, we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Oh, are you from Seoul? Oh, my mother is Korean from this Seoul. Are you from the Seoul? Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. No, we're no. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay, now I'm going to create groups. Voy a crear grupos nuevamente para que practiquen la conversación. Don't be afraid to practice. Okay. Click join or unirse. Practice pronunciation. Practice the conversation with your classmates.
click join or unirse so you can enter the sections. From California, Jessica? Well, Martin, California, no. But we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. ¿Cómo se pronuncia eso? Daejeon, como con I, Daejeon. ¿Perdón? Daejeon. Daejeon. Excellent, that's it, Daejeon. Okay. So, is your first language Korean? Korean? Yes. Yes, it is. Okay, now you can change. Yo puedo hacer Jessica si quieren. Va, okay, comencemos entonces. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but from what they're from South Korea original. Oh, my mother is Korean. For Seoul, are you from Seoul? No, we're not. We're from that Daejeon, como con I, Daejeon. Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, great. Can change if you want, you can change. Yeah, I think I'm coming. Okay, I see that everyone is getting back to the main section. Ya casi todos están de regreso. Solo faltan unos cuantos. Okay, I think that everyone is back again. So, what I have here, no sé si me escuchan. ¿Está todo bien? Sí, la escuchamos, teacher. Okay, perfecto. Excelente. Acá tenemos un pequeño cartelito con algunos de los países y nacionalidades más comunes. Vamos a practicar pronunciación dos veces. Primero tenemos country, que es el país, y después nationality, que sería la nacionalidad. So, we're going to practice. You can repeat. Pueden repetir at home y ya luego continuamos con el topic. Let's repeat. Australia. Australia. Brazilian. Brazilian. Britain. British. Canada. China. Chinese. Ecuador. Ecuadorian.
Ecuatoria. France. France. French. 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 Germany. Germany. German. 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 Italy. Italy. Italian. Italian. Japan. Japan. Japanese. Japanese. Mexico. Japanese. Mexico. Mexican. Mexican. Russia. 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 Russian. Russia. Russian. Spain. Spain. Spanish. Spain. Spanish. Spanish. United States. United States. American. The United American. Australia. Australia. Australian. Australian. Brazil. Brazil. Brazilian. 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 Britain. Britain. British. British. Canada. 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 Canadian. 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 China. 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 Chinese. 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 Ecuador. 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 Ecuadorian. Ecuadorian. France. 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 French. 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 Germany. 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 German. 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 Italy. Italy. Italian. 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 Japan. 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 Japanese. 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 Mexico. 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 Mexican. 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 Russia. Russia. Russian. Russia. Russian. Spain. 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 Spanish. 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 United States. United States. American. 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 All right. Now, let's continue with this. How to talk about countries and nationalities. Vamos a ver cómo decimos o cómo hablamos de cerca de países y nacionalidades. Hay una pequeña diferencia. Es cuando estamos usando o hablando de el país de origen, vamos a utilizar el sujeto más el verbo to be, luego la palabra from, y luego vamos a mencionar el país de origen. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo soy de El Salvador, voy a decir I am from El Salvador. Y vemos acá el sujeto I. Con I utilizo am como verbo to be. Luego la palabra from y luego el país, El Salvador. Ahí estoy diciendo de dónde vengo. I am from El Salvador. Y puede utilizar otro, su procedencia, si usted viene de, es una persona de Santa Tecla, usted puede decir, I am from Santa Tecla. I am from Soyapango. I am from Santa Ana. I am from Ahuachapán. ¿Ok? Si usted está mencionando su nacionalidad, ahí no dice from. Solo dice el sujeto, verbo to be y nacionalidad. Como por ejemplo aquí, I am Salvadorian. Ya no usamos el from para decir la nacionalidad. Solo el sujeto, I. Luego el verbo to be que se usa con I, am. Y luego la nacionalidad, Salvadorian. So you say, I am from El Salvador. I am Salvadorian. Is that clear? ¿Está bien hasta ahí? Okay, so with this, we are going to practice. We have this picture. Tenemos el actor, Tom Hanks, and it says United States. So podemos decir Tom Hanks is from, o podemos decir he is from United States. He is American. Okay, vamos a mencionar el país y nacionalidad. He is from United States, he is American. Now, veamos con este ejemplo. ¿Cómo diríamos acá?
She is from United States. Jennifer Lopez. Is stay. Okay. She's American state. ¿Cómo diríamos que ella es de Estados Unidos? She is United States. She is from the United States. Ajá, she is from United States. Ahora, ¿cómo decimos que ella es americana? She is American. She is American. Excellent. Ahora hagámoslo con esta información que vemos acá. He is from Canada. He is from Canada. Nacionalidad. He is Canadian. Excellent. He is Canadian. Now. She is from Mexico. Nacionalidad. She is Mexican. Excellent. She is from Mexico. She is Mexican. Excellent job. She is from Australia. She is from Australia. Ahora la nacionalidad. She is Australian. There you go. She is from Australia. She is Australian. Excellent job. Now. She is from Spain. He is from Spain. Spain. Nationality? He is Spanish. Excellent. Entonces nos quedó, he is from Spain. He is Spanish. Very good. Okay, with this we're going to stop here. So, nos vamos a detener acá. Recuerden que este es el primer ejercicio ya de la sección 3. Vamos a terminar acá porque ya se nos terminó el tiempo. It's time to sleep. So, thank you for joining. Remember, tomorrow we have class. So, we continue with this tomorrow. Thank you for joining today's section. Sleep well. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow.